Hola amigos, ¿cómo están? Miren, qué bonita esta propuesta para hoy, por favor. Estamos disfrutando del sol, pero para que no nos dañen los ojitos, nos hacemos estas geniales vinchitas con visera. Son divinas, frescas para el verano, pero también tienen la opción, como les digo en el tutorial, acá me voy a acompañar mi morita. Como les digo en el tutorial, tienen la opción si la quieren hacer también con lanita para el invierno, pero bueno. Necesitamos abrigarnos, aunque hay unas vinchas muy lindas para el invierno. Así que estas están fantásticas. Miren qué bonitas que son, súper prácticas. ¿Qué tienen de original? Le hemos agregado tela y también hacemos un súper reciclado. Así que miren qué bonitas. Le voy a sacar a la amiga para que vean. Miren qué bonito. Tiene una tela por dentro, precioso y el súper reciclado. Muy cancheras, así que espero que les guste. A ver si se la coloqué bien a la chica. Estamos las dos luciendo nuestras viseritas, así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Acá están más cerquita, las podemos ver. Miren qué bonitas que están estas viseritas, ahí con su tela hermosa, muy bonita. Y por acá voy a traer a la chica, acá a la amiga. Miren qué bonitas que quedan. La voy a sacar para que la puedan ver mejor. Y aquí está esta otra vincha que es un poquito más ancho, tiene el otro elástico, pero si ustedes ven, está forrada de los dos lados con tejido. Entonces tienen la opción de hacer dos capitas de la visera y se unen. Obviamente por dentro tiene, que ahora les voy a mostrar el material, que sería este. Ahora se los voy a mostrar. Miren qué bonita está. Esta tiene solo una capa y esta tiene dos en tejido. Esta tiene tela, que la hace muy original, canchera, muy vistosa, muy bonita. Ahora les voy a mostrar los materiales que usamos, que es muy poquito. Están tejidas con hilo de algodón. Este es hilo de macramé. Tiene varios colores combinados. Y este es hilo de algodón con seda. Así que puede ser hilo de algodón común, el que a ustedes más les guste y que se sientan cómodos. Como es una... Es este, también se podría hacer para invierno, pero es más que nada para usar ahora en verano. Entonces está tejida con hilo. Para invierno se podría tejer con lana también. Que tengo aquí un pedacito de tela de algodón, porque es para forrar la parte de adentro de la visera, que es lo que hace el trabajo tan original y tan bonito. Miren qué bonito que queda. Entonces es un pedacito muy pequeño para la visera nada más. Esto por un lado, esta tela divina. Por otro lado, miren qué tengo acá. Bueno, acá tengo el molde de la visera. Lo voy a poner ahí porque con la mesa blanca no se ve. ¿Qué es esto? Por favor, hacemos otra vez un súper reciclado. Es una botella. En mi caso es agua con gas, es soda, que se usa acá en la Argentina. No sé cómo se llamará en otro país. Pero puede ser una botella de estas descartables de gaseosa. Que son estas transparentes que no tienen color. Así que con esto vamos a trabajar. Aquí ahora yo les voy a dar las medidas. Con esto vamos a hacer el moldecito que yo lo tengo, que les voy a pasar las medidas. Pero como saqué el molde, miren, una gorrita con visera de mi hijo, saqué el molde. Lo que sí hice yo, que la visera que tenía mi hijo era mucho más larga. Entonces yo la corté a la medida que más o menos a mí me gustaba, ¿sí? Eso lo pueden hacer, depende cómo les guste a ustedes. Puede ser más larga o más corta. La blanca, por ejemplo, es más larga que la otra que tiene los tonos tierra. Bueno, este es el súper reciclado que vamos a hacer por un lado. Por otro lado, para hacer esta, tiene todos unos agujeritos que yo probé con varias cosas. Tengo el sacabocado aquí. Que por ahí, si ustedes no tienen un sacabocado, tienen algún tipo de herramienta, como esto que es un soldador viejo, que me lo prestó mi marido. vieron, se me pegó, lo tengo acá. Bueno, con esto que lo calientan y hace rapidísimo los agujeritos, o con algún clavito caliente también podría ser. Y si no quedarían, estos con un clavito caliente andaría perfecto también, ¿eh? Estos de los escolares, pero el agujerito va a ser más grande. Aunque en esta viserita nueva que vamos a hacer, el agujerito lo hice más grande, lo hice con el diámetro de esta punta.
para poder tejer con la aguja, directamente con la aguja, una aguja de crochet que es finita, que pase por los agujeritos. Porque esta primera que hice, los agujeritos los hice más pequeños, así que tuve que tejerle un festón alrededor para unir el tejido, la tela, y el plastiquito. Así que porque nos da linda forma para visera. Esas son las opciones que yo les doy. Y aquí tengo la aguja número 3 de aluminio, que es con la que vamos a tejer al crochet. Y esta más finita, que es para que pase por los agujeritos y unir lo que sería la visera de plástico al tejido, ¿sí? Así que dos agujitas. Por acá tengo estos colores divinos, que con esto voy a hacer la nueva visera. Con los dos rosados los voy a mezclar. Es hilo de macramé. Pero como saben, pueden usar el hilo común también de algodón. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo un cartoncito por acá porque era para probar, hacerlo, pasar el calorcito, apoyar en el cartón, o si tenemos que usar el sacabocado, siempre tiene que haber un cartoncito por debajo. Eso es todo, me parece que les mencioné todo. Tijeras, por supuesto. Acá que tengo tijera de tela, tijera para cartón y plástico. No usamos la misma tijera para todo porque se desafila y es una picardía. Bueno, una vez que les presenté todos los materiales, vamos a comenzar a trabajar. Bueno, miren qué tengo acá. Esta es una hoja cuadriculada y tengo las medidas. Primero van a marcar un rectángulo de 11 por 18 y medio. Y en el centro van a marcar estos 2 centímetros y medio y hacen la curvita, por si no tienen una visera. Entonces ustedes pueden hacer un rectángulo y le dan la formita, para tener el moldecito de la visera. Lo van a recortar en cualquier cartoncito y luego con un marcador o con algo que ustedes puedan marcar este plástico. Bueno, acá pueden copiar directamente si quieren. De aquí copian el dibujito o con el cartoncito, como a ustedes les sea más cómodo. Porque como es transparente, ustedes pueden copiarlo directamente sobre la hojita. Ahí es muy simple. Luego el marcador, ustedes después de que lo cortan, acá tengo mi tijerita, esto se corta muy fácil. El marcador luego le pueden pasar un poquitito de acetona, este que nos quitamos el esmalte de las uñas, y con eso lo pueden sacar un poquito de alcohol. Bueno, así. Miren qué fácil, es muy fácil de recortar. Ah, estoy haciendo un poquito de ruido. Ahí voló mi plástico. Se curva un poco, pero es la idea, porque nos ayuda a marcar la visera. Acá no vamos a cortar en punta, que termine en pico, porque esto luego va a pinchar. Entonces, ahí le dan apenas unos milímetros en recto, como si fuese un poquito curvo, y continúan recortando. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. No termino en punta, sino que ahí un poquito giro la tijera y que quede como redondeadito. Luego esta tinta la sacan, ¿no?, con alcohol o con un poquito de acetona, y ya tenemos la formita de la visera. Si ustedes lo desean, la pueden hacer un poquito más larga, ¿sí? Mostrado todo esto, vamos a lo nuestro, que es tejer y que tanto nos gusta. Ahí. Ah, luego que lo van a hacer lo mismo con la tela, pero ya con la tela pueden utilizar ya este moldecito también si quieren. Bueno, voy a retirar esto. Miren qué tengo acá. Me había llevado todo, volví de nuevo. Acá yo ya lo tengo agujereado. ¿Ven? No sé si llegan a ver ahí los agujeritos. Esto lo calientan bien, ahora está frío, pero si no me voy a quemar, porque yo soy experta en quemarme. Simplemente lo apoyan y cuanto más presionen, obviamente esto tiene unos cuantos milímetros. Cuanto más presionen, más grande va a ser el agujerito. Si no, apenas, si apoyan apenas, va a salir solo la puntita y hace un agujerito. Esto es súper práctico, está buenísimo, pero recuerden que si no, una pinza y calientan un clavito, porque si no se van a quemar, y hacen lo mismo. Se puede hacer exactamente, es muy rápido.
o el sacabocado como les mostraba. Pero qué otra cosa, esto lo voy a retirar de nuevo, lo llevo, y este también porque ya está. Acá, ustedes si quieren lo pueden, le pueden hacer un puntito con un marcador. Yo la verdad lo hice a ojo, porque en cada uno de estos agujeritos va a venir un punto bajo para unir. Pero si ustedes lo desean, lo pueden marcar primero con el marcador, hacen unos puntitos y luego le hacen los agujeritos. Ahí, ¿sí? Bueno, aclarado eso, ¿cómo vamos a hacer con la tela? La tela, tengo el derecho ahí hacia arriba, este es el revés, y esta parte de aquí es donde iría el tejido y la tela no va del lado de abajo, porque la tela tiene que quedar encerrada entre el plástico y el tejido. Entonces, para que esto no se me mueva, ahí, o sea que la voy a pegar del lado de arriba. Miren qué tengo acá. Esto es la silicona que usan los chicos. Ahí se me hizo una gomita. Los chicos en el colegio. Con esto, ¿por qué? Porque es solo para fijarla, que no se mueva hasta que luego vengamos nosotros con los puntitos y sujetemos todo. Tela, el tejido que vamos a hacer ahora, todo esto venimos preparando ahora. Todo es preparativo, pero ya arrancamos con el tejido. Ahí. Y yo le pasé una liguita ahí, porque esto luego no se nota. Pero esto, ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar a sostener esta tela mientras trabajamos y la unimos con el tejido. Así. Nada. Una nada. Ubican bien donde a ustedes les guste que quede. Ahí me gusta. Y pegan la tela. Ahí. Este es el lado del revés, pero aquí va a venir el tejido, ¿eh? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer, mientras hacemos la visera, dejamos que esto se seque, se seca rapidísimo. Y ahí se ven, miren qué bonitas se ven las rosas, que luego esto, una vez que se seca, lo vamos a recortar al ras, guiándonos por la visera, ¿eh? Yo lo voy a dejar a un costadito que se va a ir secando, se seca muy rápido, y luego lo voy a recortar. Pero mientras tanto, ahora sí, nos vamos a poner a tejer, que es lo que más nos gusta. Acá tengo la hebra doble, como les comentaba, con la aguja número 3. Puede ser una 3 y medio o puede ser un 2 y medio también. Todo va a depender del grosor del hilo. Acá vamos a partir con una base de cadenas y vamos a tejer 15 puntos de cadena. Ahí. Qué bonita combinación esta. Bueno, me quedo tejiendo los 15 puntitos. Una vez que tenemos los 15 puntitos, vamos a levantar una cadenita más. Y aquí, en el primer punto, voy a tejer un aumento con medias varetas. Ahí tejo uno y tejo el otro. ¿Qué otra cosa les voy a comentar? Es, si ustedes lo desean, cuando no están muy duchos para el crochet, que están recién aprendiendo, que son principiantes, pueden ir marcando el primer punto para no perderlo. Porque cuando recién se comienza con el tejido, muchas veces el punto, el primero y el último, no los logran distinguir hasta que uno se pone canchero. Entonces, yo acá marco el primero. Recuerden que esto es un aumento, tejí los dos juntos. Esto es un recordatorio para los principiantes. Ahora, voy a tejer una media vareta solita aquí. Ahí. Y otra vez un aumento en el próximo punto. O sea que tejo dos medias varetas juntas. Ahí. Ahí está. Este es el inicio que ya empieza con una curvita. Ahora voy a tejer 9 medias varetas y cuando llego al otro extremo repito este mismo movimiento que hice recién. Un aumento, una media vareta sola y un aumento de medias varetas de nuevo. Eso lo voy a hacer en estos tres puntos que tiene aquí al final.
y en el medio no lleva ningún aumento, así que me quedo tejiendo esas 9 medio varetas. Miren amigos, acá llegué a estos 3 últimos puntitos y acá vamos a hacer de nuevo el aumento con media vareta, ahí, una media vareta solita, y en el último punto iría el próximo aumento. En todas las hileras vamos a hacer siempre lo mismo. Todo lo que hagamos en este extremo, cuando termina, se va a repetir. Porque estamos haciendo este movimiento. Bueno, cadenita, giro. Y ahora en la segunda hilera vamos a repetir el mismo movimiento. Aquí en esta voy a hacer un aumento. O sea que tejo dos medias varetas juntas. En la próxima va una solita y en el próximo va otra vez el aumento. Recuerden que en el otro extremo hacemos exactamente lo mismo. Y luego en el centro vamos tejiendo medias varetas. Nada más, sin aumento. Cuando llego a los últimos 3 puntos, bueno, ahí repito el aumento, la media vareta sola y el aumento. Así que me quedo tejiendo porque es súper, súper fácil. Bueno, miren, acá es donde yo marqué el punto. Si ustedes ven, ahí da la sensación de que se terminó el tejido, pero no. Este primero, por lo general, se esconde. Y esperen que se me salió mi agujita. Acá es donde nosotros tenemos que tomar este último puntito que está ahí. Ahí. El atrevido que se esconde y acá vamos a hacer el aumento. Por eso les digo que si son principiantes coloquen un alfiler de gancho, un clip de pelo, el clip para las hojitas de papel, un marcador, un trocito de lana, lo que tengan, pero si no se dan cuenta márquenlo porque después les va a faltar el tejido, si no se va a ir deformando. Cadenita y giro. Ahí está, ese sería el comienzo de nuestra visera. Y ahora vamos a hacer en la tercera hilera otra vez un aumento. Porque vamos formando esa curvita que tiene. Una media vareta sola y luego un aumento nuevamente. Y en el centro tejemos solamente medias varetas, punto por punto, hasta llegar al otro extremo. Al llegar aquí a estos 3 últimos, recuerden que siempre hay uno que se esconde. Bueno, cuando llegamos a los 3 últimos, hacemos el aumento, la media vareta y el aumento de media vareta. ¿Sí? Me quedo tejiendo toda la hilera. Bueno, ahora para la tercera hilera vamos a hacer así. El aumento. Ahí, una media vareta sola. Otra vez el aumento de dos medias varetas juntas. Una media vareta sola y una vez más vamos a hacer el aumento. En esta tercera hilera aumentamos una más de estas que van dos medias varetitas juntas. O sea, un aumento más viene. Uno, dos y tres. Y entre medio hacemos una sola media vareta. Ahora vamos a tejer 13 medias varetas en el centro. Y cuando llegamos al final, otra vez repetimos el aumento que vendría aquí, igual que hicimos en el inicio. Aquí va una solita, una vez más el aumento y ahí me escapó. Es un trabajo que se hace muy rápido y la verdad muy, muy poco material, lleva muy poco hilo. Es muy poquito. Recuerden que es esto, apenas una visera y una vinchita. Así que con una madeja de 100 gramos, creo que hacen unas cuantitas. Bueno, ahí estamos con la tercera hilera, vamos a empezar por la cuarta. La cuarta, miren cómo vamos a hacer. Exactamente el mismo movimiento con los aumentos, pero en esta ocasión vamos a hacer 4 veces el aumento. O sea que hago un aumento, una media vareta, otra vez un aumento, ya van 2 de estos aumentos, la media vareta en el medio, otra vez un aumento, van 3,
hago la media vareta en el medio y el cuarto aumento ahí. ¿Ven? Ahí está. Este mismo movimiento lo vamos a hacer de acá, obviamente. Y en el medio, ahora tenemos que tejer 15 medias varetas. Así que me quedo tejiendo toda esta hilera porque, como verán, esto es muy rápido y muy fácil para tejer. Acá estoy terminando la número 4, comenzamos con la 5 y con la 5 el aumento va a ser 5 veces, así que es repetir, estamos repitiendo. Ahí yo hice 1, voy por el segundo y así hasta tener los 5 aumentos. Luego tejemos todos los que son puntos centrales y cuando llegamos al otro extremo tejemos otra vez esos 5 aumentos con una media vareta de por medio. Así que la verdad, súper fácil. 1, 2, 3, 4, me faltaría un aumento más. Primero tejo la media vareta que va en el medio y aquí vendría el quinto aumento. Miren qué bonito. Tejemos todos los puntos centrales y luego repetimos aquí estos 5 aumentos. Me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé con esta hilera. En el medio van 19 puntos en la quinta hilera. Vamos a hacer la sexta, cadenita, giro. Y en la sexta volvemos a repetir este movimiento. Y son 6 aumentos. O sea que tejo un aumento, la media vareta, el segundo aumento, la media vareta sola, así hasta tener los 6 aumentos. ¿Sí? Fácil viene esto, de taquito lo hacemos rapidísimo y está ideal para disfrutar. Todavía aquí estamos en verano, pero en invierno también hay días con mucho reflejo del sol, así que estas viseritas quedan fantásticas y súper cancheras a tejer, que salen rapidísimo. ¿Me quedo tejiendo toda la hilera? Bueno, ahora ya terminé la sexta hilera. Ahora vamos a volver todo con media vareta, toda una hilera, pero sin ningún aumento. Directamente levanto ahí una cadenita, giro, comienzo a tejer una media vareta por cada punto que me encuentro. Ahí. Entonces, me voy a quedar tejiendo, voló mi hilo, ahora lo voy a buscar. Me voy a quedar tejiendo todas medias varetas hasta llegar aquí y luego les cuento cómo seguimos, porque sigue otra parte de la visera. ¿Qué otra cosa les voy a comentar? Mientras tanto, acá tengo el moldecito de cartón. Ustedes, si quieren, lo pueden ir pispeando, ¿ven? Hasta aquí. Ustedes van a decir, uy, pero si siguen las hileras, nos va a quedar más grande. No, bueno, esta va a ser toda la vuelta en medias varetas y luego vamos a comenzar un poquito más arriba, pero ya les voy a comentar. Me quedo tejiendo toda la vueltita. Ahora para la hilera número 8 vamos a comenzar a tejer desde más arriba. Ya son muy poquitas las hileras que faltan, entonces yo aquí tengo dos marcadores y vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntitos y pongo un marcador ahí. Estos 12 puntos no los voy a tejer. Vamos a empezar a tejer en esta parte superior. Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marco. Y voy a comenzar a tejer desde aquí. Entonces, aquí directamente voy a hacer una cadenita para hacer mi nudito. Corto, tiro y ajusto, ahí, y comenzamos a tejer a partir de este puntito. ¿Cómo vamos a tejer? Empezamos con una disminución. Ahí, entro aquí, tejo mi primer punto bajo, ahí, pero no lo cierro porque voy a hacer una disminución con media vareta, no con punto bajo.
Ahí está, lo voy a hacer de vuelta. Tomo una lazadita, tiro de la hebra. Pueden tomar una lazada, entrar al lado, tirar de la hebra y cierran todo junto. Pero yo les voy a mostrar cómo me gusta a mí hacer cuando hago medias varetas la disminución. La cadenita, sí, porque necesito la altura. Tomo la lazada en el primer punto, traigo y acá no vuelvo a tomar lazada. Entro al segundo punto, engancho la hebra, tiro y recién ahora cierro todo junto. Entonces yo lo hago así a la disminución cuando es media vareta porque si no queda como muy gordita. Pero bueno, cada uno lo va a tejer al modo que uno conoce o como se siente cómodo. Esta hebrita me la voy llevando con el tejido y ahora simplemente vamos a tejer medias varetas hasta encontrarnos en los últimos dos puntitos para hacer la próxima disminución. Me quedo tejiendo. Terminé con la número 8, con la hilera número 8 y con la disminución. Ahora, si quieren ustedes, ya esto los pueden retirar para que no molesten, pero ahí, dejamos a un costadito. Porque simplemente vamos a trabajar hasta terminar la visera, que son muy poquitas hileras. Cadenita, giro, nuevamente vuelvo a hacer la misma disminución. Al inicio y al final de la hilera. Tomo hebra, ahí empiezo de nuevo. Tomo la lazadita y voy al primer punto. Pincho al lado, traigo la lazada y cierro. Hice la primera disminución. Cuando llego al final de esta hilera, vuelvo a repetir esa disminución. Recuerden, esta es la hilera número 9. Me quedo tejiendo. Cadenita, giro y comenzamos la número 10 de la misma manera. Hacemos una disminución, así, así de simple. Recuerden, trabajen con el moldecito cerca, al lado y van mirando. ¿Por qué? Porque quizás ustedes no estén utilizando el mismo hilo, quizás estén utilizando otro tipo de hilo, y si es un poquito más grueso, entonces con menos hileras pueden llegar a cubrir todo el molde o directamente pueden terminar de tejer todas las hileras y luego calculan cómo hacer el molde también si quisieran. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacerla más larga, entonces hacen el tejido y luego recortan el moldecito en base al tejido. Eso también puede ser, lo pueden hacer. Pero si van siguiendo con este mismo material que yo les comenté de hilo de macramé, tejido doble, entonces nos vamos guiando con estas hileras. Pero quizás, o si no quieren hacer medias varetas, si lo quieren hacer, por ejemplo, con punto bajo, entonces quizás les lleve un poco más de hileras. Eso también puede ser, porque lo divertido es que uno vaya agregando sus propios detalles. Acá voy a hacer la última disminución. Ahí. Y me voy a traer el moldecito para que ustedes puedan ver qué es lo que les explico. Ahí. ¿Ven? Yo lo apoyo. Y acá me faltaría una hilera más, por ejemplo. Con una hilera más ya es suficiente. Entonces vamos por la hilera número 11. Ahí. Cadena, giro y vuelvo a repetir el mismo movimiento. Se dieron cuenta que es un trabajo hiper fácil. Y para quienes se dedican a vender, esto viene fantástico. Bueno, me quedo tejiendo y ya les comento cómo vamos terminando esta parte de la visera. Aquí llegué a la última disminución. Y ahora voy a hacer una cadenita y corto nuevamente la hebra. Ahí, ajusto. ¿Por qué? Porque para darle todo un marco prolijo, voy a dar todo alrededor una hilera con punto bajo. Hay muchas maneras de hacer viseras. En vertical, en horizontal como está aquí, se puede tejer de una. Hay un montón de formas. A mí me gustó esta parte que es tan fácil de hacer.
primero esta parte curva y luego ese pedacito, que ese tramito que queda, y la verdad que la visera acompaña el movimiento. Entonces la verdad que me gustó muchísimo. Pero bueno, les comento que hay muchas formas. Entonces, aquí recortamos y vamos a dar toda una vuelta con puntos bajos. Pero cuando llego a la parte superior de la visera, aquí donde están las disminuciones, en el mismo punto bajo, con el mismo punto bajo, vamos a volver a repetir una disminución en cada extremo, porque le da una linda formita. Entonces, voy a comenzar desde aquí abajo, en uno de estos extremos, aquí. Todos estos hilitos, yo ahora cuando haga los puntos bajos, me los voy a ir llevando. Y luego se recortan, obviamente. Ustedes saben que esto hay que ir escondiendo. Entonces voy a empezar aquí, en este puntito, una cadenita y comienzo con puntos bajos. Y así le vamos a dar un marquito como para que esto quede bien prolijo. Aquí en la media vareta puedo pinchar y hacer el punto bajo que sigue. Y ahí, bueno, ¿qué otro detalle les voy a contar sobre esta parte del tejido? Yo voy a ir haciendo estos puntitos bajos y ubicando los puntos para que quede bien parejito. Pero ¿qué les voy a comentar? Yo voy a contar luego estos puntos hasta llegar a la base, que recuerdan que eran 15, 15 puntos. Bueno, estos van a ser fácil de tejer porque están ya los 15 puntitos marcados. Pero aquí en el lateral de la media vareta no. Entonces, la misma cantidad de puntos que voy a hacer aquí hasta llegar al número 1 de estas 15 cadenitas de base, la misma cantidad tengo que hacer de este lado para que quede prolijo, para que quede parejo en los dos extremos. Entonces, ahora no me preocupo, simplemente voy cubriendo estos espacios con punto bajo, de modo que yo note que esto queda prolijo, que queda bien cada puntito, y como verán, me fui llevando esas hebras ahí hasta aquí. Entonces, acá comienza la base de cadenas. Entonces, estos puntos que son 15, yo ya sé que son 15, ahí no me hago ningún problema, pero voy a contar, no estos dos porque pertenece a la, voy a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Entraron 11 puntitos? Bueno, esos mismos 11 puntitos tienen que entrar de este lado, para que me quede prolijo. Era un detalle que, bueno, ustedes saben que los detalles son súper importantes y más cuando hacemos algo así que es tan artesanal, porque todos queremos que nuestro trabajo quede prolijo. Ahí va. Así me quedo tejiendo hasta llegar al otro extremo. Aquí ya, miren qué bonito, cómo cambia, cómo queda prolijito. Cuando llegamos al otro extremo, tejí el último punto en el mismo espacio, vuelvo a tejer un punto bajo, porque yo tengo que girar. Entonces necesito tejer dos puntitos en ese extremo. Y aquí igual, bueno, acá es muy fácil encontrar los puntos, porque recuerdan que habíamos dejado esos 12 puntitos en suspenso. Así que son muy fáciles para ver, para encontrarlos, no hay ningún problema. Acá, ahora tenemos que visualizar estos que están justo cuando hicimos la disminución. Entonces comienza la vareta, la media vareta a estar de costado. Entonces acá igual vamos a ir contando los puntitos que entren en este pequeño tramo y del mismo modo los vamos a tejer la misma cantidad aquí en el otro extremo. Y otro de los detalles que les comentaba, cuando lleguen a la primera disminución que está aquí, también vamos a volver a hacer una disminución en estos dos puntos, pero esta vez con punto bajo. Son pequeños detalles. Acá voy. 1, 2, 3. Estoy contando cuántos entrarían aquí en este costadito. Acá, miren este detalle. Acá hay un huequito como un poquito grande por el punto.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No voy a entrar aquí para que ese huequito no quede aún más grande. Entonces voy a pinchar un poquitito más arriba, ahí. Y voy a lograr cerrar un poquito el hueco, pero hago el punto igual, ¿sí? Bueno, y sigo. Ahí está. Aquí me encuentro con esta primer disminución de la hilera anterior. Entonces, para hacer la disminución en punto bajo, entro, traigo la hebra, entro al lado, traigo la hebra y cierro todo junto. Y luego continúo tejiendo normalmente. Cuando llego al otro extremo, vuelvo a hacer esa misma disminución y aquí tejemos la misma cantidad que tejimos aquí. Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Ya le conté todos esos pequeños detalles que hacen que un trabajo quede bárbaro. Así que me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos. Acá llegué al final, entonces vamos a hacer una cadenita para hacer nudo. Cortamos y luego esta hebra hay que esconderla, pero les voy a comentar algo aquí. Miren qué bonita, por ahí tengo alguna hebrita, ahí ya escondí las hebritas. Ahora tenemos que forrar la visera, ¿eh? Miren qué bonita, que está aquí con la tela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? La idea es ir cortando bien, bien al ras, ¿eh? Bien al ras. Ahí. Vamos a ir cortando y luego forramos la visera. Miren, amigos, ¿ven cómo tiene que quedar? Bueno, ahora van a apoyarlo. Si lo desean, yo les digo, les puse un poco de cola también. Esta misma, como para ayudar a que se fije un poquito. Pero ahora les voy a comentar, si tienen brochecitos, aunque sean los de la ropa, les van a servir. Ahora les voy a mostrar los que yo tengo. Fíjense cuál lado les va a gustar más, como de derecho. Aquí en este caso están los dos iguales, pero bueno, este es el lado derecho del punto bajo. Así que yo siempre elijo el bordecito que queda en el punto bajo. Y esta goma nos va a ayudar a sujetar un poco. Si quieren, pueden esperar. Y si no, yo tengo estos brochecitos porque uno cuando cose todas estas cositas aquí en el taller están dando vuelta, pero los broches de colgar la ropa sirven igual, ¿eh? Ustedes saben que a mí me gusta usar todo lo que tengo en casa. Ahí, como para ayudar nada más. Porque ahora a medida que vamos a ir tejiendo, ahora como tengo varios, aprovecho. Y voy poniendo, pero si no, no hace falta. ¿Ves? Te lo vamos a correr porque voy a empezar a tejer acá. Entonces, nos vamos a ir guiando por los agujeritos. En el blanco yo le pasé un festón porque les comentaba, el agujerito me quedó muy pequeño y lo cosí con un festoncito. Todo alrededor con un festoncito. Sin la vinchita. La vinchita, eso para después. Miren, acá ya estamos listos para arrancar. ¿Qué tengo? Tengo una sola hebra para tejer todo alrededor, unir el plastiquito con lo tejido. Y tengo las dos opciones para mostrarles. Acá tengo una agujita enhebrada, con una hebra sola. Y vamos a comenzar. Les voy a mostrar de las dos opciones un poquito, como para que ustedes no vean. Entonces vamos a entrar, no entro bien bien en la esquina, voy a entrar ahí a un costadito. Y si ustedes ven, notan que, por ejemplo, con la tela les cuesta un poquito pincharla por el tema de que hay que pasar esta aguja y tenemos la telita por debajo, lo que pueden hacer es primero pasan una aguja de estas laneras y van pinchando la telita. ¿Ven? Es fácil. Yo ya pasé mi agujita, ¿ven? Entonces, al ayudar con calando la telita, se hace mucho más simple. Esta es una de las opciones. Yo con mi agujita voy punto por punto sobre los puntos bajos. Ahí se me quedó enganchada. Pero voy buscando el huequito que tenemos por detrás. Voy a tejer un poquito más y ya les muestro cómo queda por detrás. Y me voy moviendo, ¿ven? Si es necesario, hago
En el mismo agujerito coloco dos de estos puntos bajos que tengo en la parte superior, aquí arriba. ¿Bien? Porque ustedes vieron que los agujeritos los hicimos uno al lado del otro, pero sin ninguna medida específica. No soy de dar muchas medidas específicas y los que me siguen más o menos ven cómo trabajo. Porque todos vamos a tener distintos grosores, distintas agujas, nuestra forma de tejer, la medida que estamos buscando. Nunca van a ser exactas, todas iguales. Bueno, esta es la parte de atrás. ¿Ven cómo queda? Queda como triangulitos. Y ahí vamos pinchando sobre los agujeritos. En algunos tienen dos puntos, en otros tiene uno. Pero no pasa nada, queda fantástico. Y por acá voy a mostrarles un poquito, voy a sacar este broche. ¿Cómo haríamos con el puntito festón? Yo les muestro desde acá, pero también tendrían que empezar o aquí en el borde este o siempre en un extremo. Pero es solamente para mostrarles que esto es muy simple. Yo le hice un pequeño nudito que va a quedar por dentro. Y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar con la aguja uno de los caladitos que hicimos. Y vamos haciendo un puntito festón, algún puntito. Si ustedes se animan y quieren hacer algún tipo de bordado, obviamente que también va ahí, ¿ven? Y van haciendo un festoncito como para ir tomando lo que sería el plastiquito. Yo ahora lo estoy haciendo, pero después lo voy a desarmar esto porque así lo hago con mi agujita de crochet. ¿Ven? Con la agujita solita van buscando el huequito y van ahí ajustando con un festoncito. Así hice el blanco, como les mostraba. Y van haciendo este trabajo ahí para unir las dos capitas o las dos tapitas. Ahí. Si quieren pueden usar la hebra doble también. Yo elegí usarla simple esta vez aquí para esta parte. Pero quizás ustedes están haciendo con un algodón un poquito más grueso. Entonces también puede ir fantástico. Bueno, ahí si notan, ahí está el bordecito. Y ahora lo voy a dar vuelta. Y les va a quedar así, ¿ven? Solamente como una hebrita sola. Y de este lado tenemos cómo va a quedar si lo hacemos con la agujita de crochet. ¿Sí? De las dos formas queda fantástico. Queda muy bonito y va a quedar bien unido. Obviamente todo alrededor. Y luego comenzamos con la vincha. Me voy a quedar a unir estas piecitas. Bueno, ahí ya di toda la vuelta con un puntito bajo. Pero ya saben, lo pueden hacer de las dos maneras. Miren qué bonito que quedó. Esto lo vamos a reservar y vamos a hacer la vincha. Entonces lo dejo por aquí. Vamos a hacer este elástico. Tenemos aquí, ¿bien? Que es muy bonito. Pero también pueden hacer este otro, que también es un clásico, que es uno en relieve hacia adelante, uno en relieve hacia atrás. Ustedes pueden hacer el punto que quieran. Quieren hacer todo un punto bajo, varetas, algún punto de fantasía. El tema es hacer, porque en realidad como elástico, vieron que esto es solo más que nada vistoso, porque como elástico, elástico, mucho no funciona, pero sí tiene una buena vista y es una... Es una linda vinchita para poner con visera. Entonces, ustedes elijan la trama que quieran. A mí me gustó este punto elástico, que es un clásico también. Y lo voy a hacer con 10 puntitos de base. Vamos a hacer así. Esto es muy fácil. Obviamente que muchos de ustedes que conocen sobre el crochet lo saben hacer. Pero vuelvo a reiterar que siempre hay gente que está empezando y no sabe. Tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10 puntitos porque yo quiero este ancho. Lo quieren hacer más ancho, lo hacen más ancho. No hay ningún problema. Las medidas son para cada uno como más les guste. Hice una cadenita más para comenzar a tejer toda esta hilera con punto bajo. Ahí. Me quedo tejiendo toda la hilera. Termino la hilera, voy a hacer la cadenita, giro y ahora para hacer este puntito tan bonito que ahí se ve, ¿ven? Qué lindo que queda.
Siempre vamos a tomar la hebra de atrás. Voy a acomodar. Seguimos tejiendo punto bajo, pero recuerden siempre tomar la hebra de atrás, esta hebra que tenemos ahí. ¿Ven? No tomo el punto desde acá, si es que quiero hacer el punto elástico. Ahora, si ustedes quieren hacer todo punto bajo, va fantástico también, ¿eh? O medias varetas, lo que ustedes quieran. Porque esto es cuestión de jugar, como digo siempre, y tejer a gusto de cada uno. Porque el crochet tiene esa ventaja, que lo podemos llevar para donde queramos, porque la verdad siempre el resultado va a ser hermoso. Miren cómo se va formando ahí un sutil relieve, ¿eh? Entonces esto va a empezar a ser como un zigzag, porque todas las vueltas siempre vamos a tomar la hebra de atrás. Y así es como formamos muchas veces los puños, o para formar un elástico para un cuello, y la verdad que queda fantástico, queda muy lindo, la cintura de un suéter, estos puntos quedan muy bonitos. Llegamos al final, cadenita, giro, y otra vez elijo la hebrita de atrás, así hasta dar el largo suficiente, porque ustedes se van a ir midiendo, le van a sujetar los dos extremos, y se lo van a colocar como vincha. Cuando ustedes noten de que lo juntando los dos extremos, calza perfecto en la cabeza, buscando la medida de cada uno, ¿qué sugerencia sería? Que les entre bien ajustado, porque recuerden que esto es un trabajo artesanal, el tejido siempre cede, entonces como que les entre bien apretadito, porque luego se va a ir aflojando, como todo tejido, ¿eh? No solamente el crochet. Bueno, cadenita, giro y así vamos a ir dando tantas hileras como necesiten. En mi caso yo hice 74 hileras, pero les recuerdo con esta medida de aguja y con este grosor de material, que son dos hilos de macramé juntitos. Entonces, porque si ustedes tienen un hilo más grueso, obviamente les va a quedar mucho más grande. Pero yo les doy como para que tengan una idea cuántas hileras hice. Y obviamente el ancho también, que ya les mencioné, estamos trabajando con 10 puntitos. ¿Ven el movimiento que hace? Hace como una especie de zigzag. ¿Eh? Así me voy a quedar tejiendo toda la circunferencia para formar la vincha. Y recuerden que les quede bien ajustadito. Bueno, me quedo tejiendo. Tengo aquí ya el largo para mi vinchita. Miren, ahí. Ven que no es tan grande, pero esto cede. Entonces, acá tienen dos opciones. O lo siguen tejiendo con crochet y unen los dos extremos. O lo cosen. Yo lo voy a coser con la agujita. Otra de las ideas que podría hacer también, si ustedes lo desean, aquí le ponen, le pueden coser dos pedacitos de velcro y también puede que lo abrochen así. O le ponen una hebillita si quieren. Bueno, todas esas ideas que siempre van surgiendo, obviamente están muy buenas y las pueden lograr, pues lo pueden hacer. Acá yo simplemente voy a ir uniendo punto por punto, porque me gusta cómo queda con costura, más que tejiéndolo, para que no le quede ningún relieve extra. Bueno, me quedo cosiendo a unir esta vinchita y ya la unimos a la visera. Miren cómo quedó, ahí está, la parte de la unión, como siempre, la vamos a llevar hacia atrás, esta es la unión, quedó bárbara, no se ve nada, y aquí vamos a acomodar, porque vamos a empezar a coser. Si quieren, pueden agregar algún alfilercito, como para que se vaya sosteniendo, si ustedes lo necesitan. ¿Cómo lo voy a unir? Yo lo voy a coser directamente. Así que voy a elegir por ahí para enganchar este pequeño nudito y que quede escondido. No se me suelte. Y simplemente ir uniendo. Aquí tenemos la ventaja de que podemos ver el puntito bajo. Si quieren lo pueden unir desde aquí donde está el punto bajo. O lo pueden unir desde aquí arriba también. Eso es según como ustedes vayan viendo cómo queda este trabajo.
Yo voy a ir cosiendo un puntito de cada lado, como todas mis costuras, porque me gusta queda invisible esta costura, entonces siempre elijo la misma, salvo, bueno, algo que sea diferente que tenga que hacer, pero por lo general yo coso uno así mis tejidos, porque realmente tomando uno y uno así en forma de espiral o de espiga, queda invisible esta costura, por eso me gusta. Bueno, así me voy a quedar cosiendo la vinchita con la visera y ya estamos terminando esta belleza. Listo, amigas, miren, y amigos, ¿no? Porque tenemos varones también. Miren qué bonito que queda este trabajo, bellísimo, ahí súper original con la tela por dentro. Te queda muy, muy bonito. Todos, este también tiene su telita y este, recuerden que estaba forrado también con crochet. Así que esto, en un rato hacen estas vinchitas tan lindas con visera para seguir disfrutando del solcito que tenemos. Y la verdad que quedan muy, muy cancheras. Espero que les haya gustado. Es una prenda muy práctica y la verdad que muy linda. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Besitos, chao.